le digo a los delfines, a Osiris, que creo que son los delfines. Nosotros, yo no me siento tan especial, sin embargo, aparentemente somos especiales. Y dice los delfines, sí, muchos quisieran que todos ustedes se sintieran así, no tan importante, no tan especial, pero no es compatible con realidad. Tienen una comunidad muy grande con superpoderes usado en formas que no se han usado desde Lemuria. Ustedes están anclando energías lemurianos, que es como se supone que el planeta sea. Mira qué increíble. Ustedes tienen un vecino que está podrido, que está enfermo, que es celoso, que no tiene nada de valor que agregarle a ustedes y le trae muchos problemas. Prueben construyendo una pared etérica entre ustedes y esa persona. No lo pongan adentro de una caja. No estropean su libre albedrío, sino pongan una pared y todos los días, cuando se van a dormir, cuando se despiertan, respiran y vuelvan a construir la pared, que no se demora nada, ¿ok? Para hacerlo. Y siguen haciéndolo. Y ustedes pueden poner una cosa que es invisible, pero que ustedes lo construyeron con su mente, ustedes construyeron la realidad de una separación muy real entre ustedes y esa persona. Yo pienso que esa pared va a ayudar a que información no pase. Ustedes nunca han estado en un lugar o están cerca de un lugar y dicen, ay, ahí está pasando algo. Ustedes lo sintieron desde donde ustedes estaban. ¿Ok?
¿Dónde está en tu cuerpo el amor? Y me dice, mi cuerpo, me dice, corazón. Ok, le dije, ¿y dónde está la maldad en tu cuerpo? Me miró así y me dijo, no sé, no sé. Y le dije, porque la maldad no se inicia en tu cuerpo. Le dije, déjeme decirte el cuento. El cuento no, lo que acabo de ver. Se me presentó un E.T. y una mujer riéndose de nosotros. Y dijo, ustedes humanos son tan bobos. Cada vez que ustedes se portan mal, nosotros ponemos, cada vez que hay un mal comportamiento, una cosa fea que pasa, nosotros ponemos un espejo para que ustedes se piensen que ustedes fueron los que lo hicieron. O sea, no inicia con el humano. Y así es, no inicia con el humano. Los superpoderes van a llegar a ustedes más fácilmente. ¿Por qué? No lo sé. Esta información que les estoy dando, yo no lo tenía hasta ahora mismo. De que yo le iba a poder decir a ustedes que yo los podía llevar de viaje, nunca pensé que nadie me iba a dar permiso para eso. O sea, hay muchas cosas que yo no sé. Pero sí sé que el aumento de vibra de lo galáctico los posiciona a ustedes a estar más estable con la mezcla de este planeta con otras galaxias. Y ahora mismo me acabo de enterar que les van a llegar los superpoderes antes por haber dado los viajes. Y no estoy tratando de hacer esto para que ustedes se apunten para cada uno. Bueno. Egipto es más ancho al final aquí y más ancho aquí. Más estabilidad, más poder y protege la cabeza. Esta misma cruz, pero sin esto redondo aquí, era la cruz de los templares, los que estaban buscando el Santo Grial, que son también guías espirituales de nosotros, pero ellos no tienen esto. Pero los templares eran como en 1400, 1500, creo yo, que no son muy buenas con tiempo. Y no hacía falta esto entonces. ¿Por qué? Porque el primer chakra que nosotros tenemos que tiene que ver con galáctico, fuera, empieza aquí.
La energía de los hijos se canaliza en el vaso que queda abajo del pecho izquierdo. El vaso es un chakra. En ciertas personas piensan que es un chakra. Y es donde entra, porque los chakras son, la energía viene de una dimensión a otra, de un cuerpo a otro. Se supone, es posible que no sea así, pero se supone que la energía del cuerpo astral de nosotros entra al cuerpo físico en lo que es el vaso, en esa parte de nuestro cuerpo físico. Entonces, ahí es donde se canaliza en lo que es el Bagua Fox, la energía de hijos. Entonces, vamos a hacer un mantra y llevar la energía ahí para estar seguro de que ahí no hay nada estancado. Visión remota, vi que en el hígado de nosotros hay una puerta atrás del hígado, un portal con un canal que va hasta Orión. Ahí es donde entra la maldad. La maldad no se inicia en planeta Tierra, viene de afuera. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué alivio! ¡Qué buena gente somos todos! Ah, bueno, pero mira la cantidad de maldad que hay. O sea, no está solucionado el problema. Pasaron 2 o 3, 4 años y empezamos con el tema del hígado y el hígado y el calor, etc. Resulta ser que la comida del diablo, que aparentemente viene de Orión, o esa maldad, que su comida es el fuego, igual que el diablo, o el diablo viene de Orión, no sé, ni me es importante saber el nombre. El hígado es el órgano, el cuerpo humano, que maneja el calor. ¿Ok? En la medicina china y ayurveda se sabe que el calor, una cabeza caliente, es enfermedades mentales. Repetir en la mente sin mover la boca con las palabras. No pueden hacer esto. Como ustedes rezan el rosario a la Virgen, no. Ustedes necesitan repetir las palabras aquí o mandar las palabras al órgano que está enfermo, al pie que está mal, al hijo que está mal, pero no pueden mover la boca, porque la boca necesita botar el aire por ahí. Y cuando usan las palabras en la boca, es una dimensión demasiado cerca a la física. Yo quiero que ustedes vayan a lo más profundo para que ustedes puedan lograr y tener más éxito. Y para eso no pueden usar la boca. Ok.